Por cuánto vamos a que la hago reír y la hago enojar al mismo tiempo. A ver. A ver, primero burlémonos del cabello de Anderson. Amarillo todo apestado, todo chanteado. El pecho de cabello, ¿sí o no? Amarillo paja. Pero ¿por qué no se ¿Con qué ríe? va a salir? A ver. ¿Qué? No está muy feo. Y la hago enojar porque me recuerda tanto a mi ex, amor. Tenía el pelo así de bonito. ¡Ay, güey, puta! ¡No me toque el culo! Pues que es su culpa. Porque yo le dije a usted que grabamos un video y usted dijo, vamos a hacerle algo y pues le estoy durmiendo. Obviamente ya hay que hacerle algo, pero usted dio la idea. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué le hacemos a este hombre mientras duerme? Pues que es su culpa. Porque yo le dije a usted que grabamos un video y usted dijo, vamos a hacerle algo y pues le estoy durmiendo. Obviamente ya hay que hacerle algo, pero usted dio la idea. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué le hacemos a este hombre mientras duerme? Pero ella empezó a usar este tónico, es verdad, este tónico de Beautiful Face que pues le ayuda mucho con las manchas, le ayuda con las imperfecciones, con los granitos, ella que sigue oleando cuchilla porque le sale más el bozo que a mí le ayuda demasiado con eso. Así que es Liz Nadie Arriba para comprar, que por la compra de dos productos te dan un obsequio. Uno de los regalos que me dieron en mi última visita a Valledupar, me lo dio Mandon.art. No lo había visto, no lo había destapado, muchísimas gracias, bro, qué chimba, en serio. Eres muy tesa, esto eres increíble. Yo no te estoy molestando, estoy súper orgulloso. ¡Eso! ¡Ay, un palo acá! ¡Eso! Sí, amor, casi que bien. Epa, amor, epa, dura. Durísima. Ronales Castaño. Ronales, pero ya ron 15 años. Parce, qué pega cuando uno va a un spa y el del lado habla y habla por teléfono. Ah, viejo, hable para usted. Papi, estás muy sexy. Venga, viejo, ¿será que puede venir, por favor? ¿Qué estaba diciendo? John. Mal parido ya. Acabó la noche. Señoras y señores, buenas noches. Mi nombre es Sergio. Casi 2 meses pasaron. Que solo es por un día, pero bueno, aquí estamos. Me perdí la cuenta y ha sido muy duro para nosotros. Y así aprendimos una lección muy importante: es que en la vida tú tienes alto.
altos y bajos. Hoy puedes estar en la cima, mañana vas a estar en lo más bajo. Hoy recibí muchos comentarios feos de personas. Quiero decirles que recibí muchos comentarios de gente diciéndome que yo me he robado fórmulas que yo le hice, que no hice. Yo contrato un laboratorio donde no tienen nada que... donde sus comentarios sí te afectan, y mucho, y le afecta también a mi empresa. Yo vendo unas queratinas totalmente diferentes. Ver con otras marcas donde la gente quiere comprar a otra marca, sabe que mi queratina es muy diferente. Y de verdad que yo también tengo 22 años, donde también quiero salir adelante. Bueno, ya salimos del canal. Estuvo muy provechosa la visita. Esto, ya vamos a la finca. Ustedes saben que estamos próximos a abrir la montaña, para que ustedes vayan y se desorganicen por allá. Mentiras, es que también va a tener ambiente familiar. Entonces, el martes me opero, con el favor de Dios, a las 7 de la mañana. Y mañana me van a hacer la prueba del COVID. A mí ya me han hecho la prueba del COVID 3 veces. 2 de sangre y una con el doping. Va a tener más alcance, entonces va a vender más fajas, va a recibir más contrataciones.